Muy buenas tardes. Bienvenidos todos. Me presento, soy la doctora Patricia Vidal, encargada del área de extensión universitaria de la Universidad de Londres, Campus Querétaro. Nos da muchísimo gusto darles la bienvenida a todos a este webinar de miércoles, que con mucho gusto y mucha participación de nuestros ponentes hemos venido dando desde el mes de mayo. Estamos de manteles largos porque tenemos a alguien de casa que nos va a hablar de un tema que conoce perfectamente, que es la cultura de prevención y protección civil en México, y que generosamente, José Antonio, pusiste cara de que ese no es el tema. Efectivamente, maestra. A ver, ¿quieres corregirme, por favor? El día de hoy nos toca ver el tema de inteligencia artificial aplicada al derecho. Ah, casi igualito, ¿no? Casi igualito, son parte de. Bueno, pues en este caso yo creo que hay que creerle al ponente sobre el tema que nos va a hablar, puesto que él es el que va a exponer el miércoles. Pido una disculpa por el error, ya casi todo el mundo está dispuesto a salirse corriendo. Vi varias caras de ataque como la tuya, y entonces pues sí dije, estoy muy mal. Voy a permitirme leer algunos datos de la semblanza de nuestro ponente. Voy a leerlos, espero acertarle a todos, José Antonio. Seguro que sí, maestra. Cuentas con estudios de licenciatura en Derecho, es especialista en acceso a la información y servicios documentales, ha acreditado diversos diplomados y cursos de actualización en jurisprudencia informática, jurídica y legislación informática. Es capacitador del Poder Judicial de la Federación con sede en el 22º Circuito. Es docente universitario impartiendo cátedra en instituciones públicas y particulares del Estado, entre las cuales, por supuesto, se encuentra la nuestra, la Universidad de Londres Campus Querétaro. Ha sido miembro de jurados de evaluación de examen profesional y concursos universitarios. Cuenta con una trayectoria profesional de 23 años laborando para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sede en el estado de Querétaro. Actualmente se desempeña como titular del área de acceso a la información y servicios documentales de la Casa de la Cultura Jurídica. Es profesor en nuestra alma mater y generosamente ha decidido participar en este webinar de miércoles, en donde procuramos darles contenido de alto valor para que ni la pandemia ni nada nos retrase en la formación y el crecimiento. Bienvenido, profesor, esta es tu casa. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias a todos. Bienvenidos. Espero no dormirlos. Espero que sea de interés el tema. Sobre todo para hacernos conciencia de este tema tan importante y tan delicado en la actualidad, que es la inteligencia artificial. Si bien a lo mejor es un término que tomó relevancia en los últimos años, es un tema que en la práctica es bastante importante y, como les digo, delicado. Y ahorita vamos a ver por qué. Y también tener conciencia de que la inteligencia artificial no es un concepto que se lleve a cabo solamente por gente importante o por gente que sepa mucho de tecnologías, sino que es un tema, es una figura que ya nosotros el día a día llevamos a cabo en diversos ejercicios que quizá no nos demos cuenta de que son ejercicios cotidianos, pero que ya somos parte de este gran mundo tecnológico y de esta inteligencia artificial. Quizá no de manera práctica, porque nosotros eventualmente hayamos querido ingresar a este mundo tecnológico, pero nos daremos cuenta que la inteligencia artificial es parte de nuestro día a día, de nuestra vida diaria, y veremos algunos conceptos bastante interesantes en el sentido de que, sobre todo de lo que nos puede llegar a afectar a nosotros como usuarios de la tecnología, como usuarios de las redes sociales. Prácticamente es un tema importantísimo y que vamos a tocar en algún punto de la plática. Yo espero que tengan alguna pregunta y al final de la sesión, con todo gusto, la trataremos de resolver de manera adecuada. Entonces, les voy a presentar unas diapositivas para ir más o menos siguiendo paso a paso este tema de la inteligencia artificial.
Ya están viendo mi presentación, ¿verdad? Ya. Perfecto, Sí, muchas sí se ve. gracias. Muchas gracias. Excelente, pues entonces vamos a comenzar con los temas más sencillos, los conceptos más básicos de lo que es la inteligencia artificial y nos daremos cuenta, como les comentaba, poco a poco, como vaya avanzando esta plática, que es un tema cotidiano para cada uno de nosotros. No, con el hecho de que nosotros tengamos un teléfono celular, ya somos parte de este gran mundo tecnológico en mayor o menor medida, o mayor o menor medida. Una aproximación conceptual a la inteligencia artificial, pero vamos a tratar de enfocarla también al derecho. No lo podemos dejar fuera porque es nuestra materia, pero nos daremos cuenta que esta herramienta tecnológica nos sirve y nos afecta en nuestro día a día. En esta presentación vamos a abarcar estos tres temas y los vamos a desglosar poco a poco, que es el concepto de inteligencia artificial, las categorías y el impacto que tiene sobre la materia del derecho. ¿Qué es la inteligencia artificial? Como les comentaba, muchos de nosotros pensamos que es una materia ajena a nosotros porque nos dedicamos al derecho, nos dedicamos a la contaduría, nos dedicamos a cualquier otra rama del conocimiento, pero la inteligencia artificial va más allá de una materia. En nuestro día a día, como les comentaba, llevamos a cabo ejercicios con inteligencia artificial y no es otra cosa que es automatización de tareas que normalmente requiere inteligencia humana y que se convierten en actividades complejas para que nosotros podamos desempeñarlas de manera casual. Entonces, tenemos ejemplos como algún tipo de juego, como jugar ajedrez, el manejar un automóvil o el aplicarlo a las cuestiones de litigio. Estas tres actividades como ejemplos muy visibles de nuestra actividad humana, nos vamos a percatar de cómo las aplicamos o cómo la inteligencia artificial llega a automatizar estas tareas tan simples para el ser humano y las convierten en temas ya más complejos de acuerdo a la automatización de los datos. La automatización de actividades complejas que en origen eran actividades comunes, como estas tres que les comento, el jugar algún tipo de juego de mesa, el manejar un auto o litigar, se convierten en procesos cognitivos asociados siempre a la inteligencia humana. No debemos de perder de vista ese punto tan importante, que es todo nace y todo está controlado a raíz y en base a la inteligencia humana. La inteligencia artificial no se puede manejar de manera autónoma. Siempre tiene que haber el consentimiento y el manejo del humano para poder, para que exista esta inteligencia artificial. Tan simple como ahora lo vemos ya más común, quizá no en nuestras calles aquí en la ciudad de Querétaro o en México, pero ya en ciudades de primer mundo vemos que la automatización de autos cada vez es más común. Y bueno, aquí tenemos como ejemplo a nuestro vecino en Estados Unidos. Cada vez es más común ver automóviles de este tipo, en donde se aplica perfectamente la inteligencia artificial. Y ahorita vamos a dar algunos ejemplos y van a ver que vamos a ir aterrizando todos estos conceptos y estas ideas que parecieran en un dado caso, en un momento futuristas, veremos que ya las tenemos en convivencia diaria. Entonces, la inteligencia artificial es una diversidad de aplicaciones y técnicas en diferentes niveles de complejidad, autonomía y abstracción. Este cúmulo de aplicaciones y técnicas, que nosotros las conocemos prácticamente como las aplicaciones del teléfono, las conocemos como las redes sociales, que todo el día estamos manejando, cualquier persona, hasta los abuelitos ya tienen su teléfono y tienen su Facebook, ¿no? Tienen su red social en donde pueden compartir información, pueden ver la información que sus amigos comparten, y ya desde ahí estamos inmersos en esta inteligencia artificial que crece a partir de esta diversidad, como dice el concepto, de aplicaciones y técnicas. Claro que hay diversos niveles de complejidad de la automatización de todos esos datos. Ahora, tenemos que tener en cuenta el diferenciar qué es inteligencia artificial y qué no. Durante décadas
Lo vimos como una cuestión del futuro, ¿no? La inteligencia artificial es que las máquinas van a controlar al ser humano, se van a independizar, van a pensar por sí mismas y van a terminar controlando a la humanidad. Porque fue un concepto futurista de todavía de hace 10 años. Y a la fecha todavía muchas de nosotros seguimos pensando qué es eso, ¿no? Que las máquinas se van a independizar, las creamos con cierta complejidad, que van a controlarnos en algún momento y veremos en este momento por qué no. ¿Qué no es la inteligencia artificial? Bueno, las computadoras que piensan y razonan, eso no es inteligencia artificial. Que superan los niveles de inteligencia de los humanos, tampoco es inteligencia artificial. ¿El por qué? Nosotros, como seres humanos, creamos las máquinas, creamos la tecnología, creamos las computadoras, y para esto pues, nos tendríamos que remontar a la Segunda Guerra Mundial, en donde nace este concepto de computadora ya aterrizado en una máquina real, cuando un ingeniero británico llamado Alan Turing, en plena Segunda Guerra Mundial, le encargan crear una máquina que pudiera descifrar los códigos del ejército alemán para poder saber en qué momento iban a atacarlos, qué regiones iban a atacar, cuál iba a ser su armamento, etcétera. Toda la complejidad del armamento alemán tenía que ser descifrada. Entonces, Alan Turing, lejos de crear una máquina que pudiera calcular nada más cuáles iban a ser las estrategias bélicas de los alemanes, él va más allá y él crea una máquina mucho más compleja que se considera la primera computadora, la cual podía, a través de los datos que se le ingresaban, crear conceptos mucho más grandes de inteligencia, que para un ser humano iban a ser muy complejos todavía en ese momento. Entonces, Alan Turing se considera el creador, el padre de la informática, al crear la primera computadora en esa época. Entonces, a partir de eso, la tecnología empezó a avanzar de manera muy, muy grande ya en los años 80, ya con las computadoras ya no inteligentes, sino mucho más avanzadas, con mayores capacidades, con mayores funciones para poder ayudar al ser humano, ¿sí? No perdamos de vista que entonces la inteligencia artificial va de la mano con las computadoras, pero no quiere decir que en un momento dado las computadoras se puedan manejar solas, que puedan razonar y puedan gobernar a la humanidad. Eso pues lo podemos ver como en la imagen, son imágenes de película, ¿no? Como vemos al Terminator, en donde en un futuro ellas, las máquinas gobiernan a la humanidad. Entonces, esto no se trata de inteligencia artificial. ¿Qué sí es inteligencia artificial? Pues son herramientas tan sencillas y tan cotidianas como las que vemos en esta diapositiva. Hacer compras en línea, ver una película o una serie en plataformas como Netflix, o simplemente hacer una búsqueda en Google. Entonces, ¿cómo funciona esta inteligencia artificial y por qué nosotros la estamos ocupando en estas plataformas? Al nosotros realizar compras por internet, por ejemplo, en Amazon, que es la plataforma de venta más grande del mundo, nosotros estamos ingresando datos. Desde que creamos una cuenta estamos ingresando datos, estamos creando un perfil de preferencias a partir de las compras que realizamos o de los productos que nosotros estamos buscando. Cuando nosotros vemos una película o una serie en Netflix, de igual manera, se crea un perfil de usuario desde que nosotros creamos nuestra cuenta y cuando nosotros estamos buscando una película, cuando estamos nosotros buscando preferencias, se va creando un perfil de cada uno de nosotros. Y lo más sencillo, ¿qué pasa cuando necesitamos buscar algo en internet? Pues nos vamos a Google, ¿no? Entonces, cuando nosotros buscamos algo en Google, y eso yo creo que nos daremos cuenta cuando lo compaginamos con nuestras redes sociales, que si nosotros buscamos algo, cualquier tema, cualquier necesidad que tengamos de búsqueda de información en Google, inmediatamente, por ejemplo, si nosotros buscamos algún mueble, una sala que necesitamos comprar, y buscamos algunos datos en Google para ver en dónde podemos conseguir este mueble,
En nuestras redes sociales de inmediato vamos a encontrar que vamos a tener publicaciones sin que nosotros las hayamos buscado en estas redes. Vamos a tener sugerencias de mueblerías o de fabricantes de muebles que nos van a permitir tener más opciones de búsqueda. ¿Cómo funciona esto? Sencillo, es inteligencia artificial. Cuando creamos este perfil de usuario con estas preferencias o con estas necesidades de búsqueda de información, Google lo maneja como una, se maneja como una gran red, porque lo es, una gran red de información, la red global de información. Entonces, manda estos datos a las plataformas de redes sociales diciendo que estamos buscando una sala para comprar o que estamos buscando preferencias o alguna recomendación para ver una película. Entonces, nos manda esas sugerencias en estas redes sociales o en diversas plataformas que estén conectadas a Google, que prácticamente pues es todo, ¿no? Lo que está conectado a este gran buscador de información. Entonces, en ese momento ya nosotros estamos siendo parte de la inteligencia artificial porque estamos siendo partícipes en esta gran, inmensa red de usuarios. Y hay que tener en cuenta una cosa. Cuando nosotros abrimos una red social, sabemos que pues no nos cuesta nada, es gratuito. Entonces, al ser gratuito, tengan en cuenta esta idea. Si el producto, o aterrícenlo, una red social es gratuita, a final de cuentas, el producto somos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que estamos enriqueciendo esa gran red. Estamos creando esa gran red y a final de cuentas el producto somos nosotros. Entonces debemos de tener mucho cuidado a la hora de entrar en estos paradigmas. Luego vamos a ver los factores de la inteligencia artificial. Inicialmente, ya en la actualidad podemos ver este gran poder que tiene la Internet de darnos un soporte para resguardo de información como son las nubes. Anteriormente, pues comenzamos con los discos flexibles, discos de 5 y un cuarto de pulgadas o de 3 y media pulgadas. Posteriormente salieron los discos compactos, los DVDs, las memorias USB. Y en la actualidad ya no necesitamos ni siquiera un disco duro externo para poder resguardar información. Ya una cuenta de correo electrónico nos brinda una nube para resguardar nuestra información, la cual podemos nosotros consultar desde cualquier computadora con nuestro perfil de ese correo electrónico. Entonces, ya no necesitamos esos dispositivos físicos que en su momento pues fueron muy útiles. La tecnología va avanzando todo el tiempo y llegamos a estos grados. Después, el poder computacional. El poder computacional pues es también visible cuando nos damos cuenta de cómo eran las computadoras en los años 80, en los años 90, en el año 2000, en la década del año 2000, en donde pues eran mucho más grandes los aparatos, en donde la capacidad de la computadora pues era poca, pero pues en ese momento no lo dimensionábamos porque no teníamos mayor tecnología. En la actualidad pues ya vemos que las computadoras no tienen comparativo con los equipos que se utilizaban hace 10, 20 años. La tecnología va avanzando, son mucho más compactos las computadoras y los equipos pues ya nos están superando en mucho. Y por último, los algoritmos. ¿Qué son los algoritmos? Estos algoritmos son programas de cómputo que tienen una función específica, que sirven para hacer difusión, para hacer un conteo de algún tipo de datos, para crear algún tipo de programa de cómputo que sirve para bien o para mal. O sea, existen todo tipo de algoritmos que tienen diversas funciones. Entonces, estos tres factores son los que crean esa inteligencia artificial. Luego, las categorías de la inteligencia artificial. Vamos a ver estas tres grandes categorías. Cada autor, cada profesional en la tecnología puede tener diversos conceptos de cuáles son las categorías en las que se divide. Puede ser, a lo mejor, criterios mucho más amplios, en donde las categorías pueden ser más desglosadas o pueden ser, en este caso, como estas tres, que son categorías que engloban mucha información y que podemos analizarlas de manera más sencilla. Inicialmente, el Machine Learning. Después tenemos el Logical Rules and Knowledge Representation y por último el Hybrid Systems, que abarca los dos primeros.
El Machine Learning es una familia de la inteligencia artificial que comparte características en común, como la detección de patrones útiles en grandes cantidades de información. Volvemos al principio. Recordemos que la tecnología, en este caso la inteligencia artificial, trabaja con la información, con los datos que nosotros proporcionamos. Los datos no los toman las grandes empresas que se encargan de crear la inteligencia artificial, no lo toman de otro lado más que de los usuarios, que como les digo, a final de cuentas somos su producto. Entonces, esta automatización de grandes cantidades de información crean esta inteligencia artificial. Conforme el algoritmo ingiere datos de entrenamiento, es posible producir modelos más precisos basados en datos. ¿Qué quiere decir esto? Estos algoritmos, nosotros los humanos, los desarrolladores de la tecnología, vamos creando estos algoritmos mediante la aportación de datos. Mientras más datos, mientras más información tenga un algoritmo, mayor será la información y más precisa que nos dé. Aquí tenemos un ejemplo quizá muy sencillo, pero que nos puede dar una ventana más clara de lo que es el Machine Learning y cómo funciona este procesamiento de datos. Si nosotros tenemos en nuestra bandeja de correo electrónico 5 correos, ese algoritmo que contiene el correo electrónico nos va a detectar que quizá de esos 5 correos, tenemos 2 correos que manejan la palabra gratis. Al detectar esta palabra, que el algoritmo ya contiene desde su creación, o está diseñado para eso, va a detectar que pueden ser correos de propaganda o de promoción, entonces los considera correos basura. Entonces nos los manda directamente al spam. Y dice, bueno, de esos 5, 3 correos son correos legítimos que te pueden servir, son de tus contactos o son de alguna institución o de alguna empresa real, y 2 quizá te están vendiendo algún tipo de producto. Entonces, mira, te voy a tomar esos 2 como spam, te los voy a dividir. Después tenemos, ya un poco más complejo con el algoritmo, cuando tenemos 10 correos, y siguen estos 2 correos donde nos dice que son, que contienen la palabra gratis. Pero el algoritmo ya tiene información de que también detecte de dónde proviene ese correo. Si nosotros vivimos en México y el correo viene, por ejemplo, de un país fuera de México, por ejemplo, Luxemburgo, también va a decir, bueno, estos correos son correos basura. ¿Por qué? Porque no pertenecen a tu zona geográfica. Entonces, es posible que sean correos spam. Entonces, los vamos a mandar a esa bandeja y te voy a dejar los correos que son también del país de origen de quien está consultando ese email. Ajá. Entonces, esa sería una parte sencilla de cómo entender estos algoritmos de la inteligencia artificial. No necesitamos leer los 5 o los 10 correos para saber si son correos que nos sirven o son correos basura. Entonces, el mismo algoritmo que ya está, que tiene cargada esa información, nos va a detectar estos datos, estas palabras o estos orígenes para podernos decir qué correos son buenos y qué correos son malos. Las computadoras pueden usar los patrones para dictar decisiones sobre ciertas cuestiones complejas sin entender el significado como lo haría un ser humano. Volvemos al mismo tema. El ser humano es el que maneja la tecnología. Nos sirve la tecnología para poder hacer este tipo de cálculos complejos, de poder trabajar con cantidades inmensas de información, pero nunca van a poder tener el razonamiento que tiene un ser humano. Como ejemplos, los podemos ver aplicados en la actualidad, en la medicina, en radiografías, en el área de dermatologías, en patologías, en donde ya los hospitales, sus equipos de cómputo, su tecnología, ya manejan ese tipo de tecnología de inteligencia artificial, en donde cuando llega a cada uno de los pacientes, van creando también un expediente electrónico. Al crear un expediente electrónico, se va creando una gran base de datos. Esta base de datos va a arrojar datos ya procesados para poder hacer mucho más fácil el trabajo de los médicos o de los especialistas. Como ya lo vimos, los vehículos autónomos y la detección de fraudes también, que nos sirve, y ahorita lo vamos a ver ya aplicado al derecho, como también nos puede servir
mucho estas herramientas. El Logical Rules and Knowledge Representation es una rama de la inteligencia artificial cuyo objetivo es crear fenómenos o procesos en una forma en la que las computadoras puedan usar. Es decir, crear el ambiente para que la computadora pueda entender la información que nosotros le estamos aportando y poderla procesar. Y posteriormente, regresarnos ya la información procesada para que nosotros la podamos utilizar. En un sistema, los programadores y los expertos pueden modelar un área en un ambiente computacional. Los programadores traducen el conocimiento de los expertos en una serie de reglas y estructuras que la computadora puede procesar, ¿sí? Entonces, por un lado, es la información que nosotros le estamos brindando a esta tecnología, y el otro lado es el ambiente en el que trabaja la computadora, porque la computadora no puede trabajar en un ambiente humano. Entonces, tienen que tener ambientes donde la información se pueda ser procesada y que al final de cuentas tener un resultado que a nosotros como seres humanos, como usuarios de esta tecnología, nos pueda servir. Como ejemplo, tenemos el software para la preparación o el cálculo de los impuestos, que en Estados Unidos lo conocemos o es muy conocido y muy utilizado como TurboTax, que sirve precisamente para esto. Ya los contadores no necesitan hacer todos los cálculos en papel ni en sistemas de cómputo ya atrasados, sino ya son sistemas con inteligencia artificial en donde ya se les cargó una base de datos de todos los usuarios con la información normativa en materia fiscal actualizada, y el mismo programa procesa toda la información y nos da un resultado, en este caso a los contadores, les sirve muchísimo para poder agilizar su trabajo. Ya no tienen que hacerlo de manera rudimentaria, sino únicamente sabiendo utilizar estas herramientas. La aproximación computacional es más o menos en esta gráfica, en donde podemos ver cómo funcionan estas dos herramientas. El Knowledge Representation, que es el ambiente de la computadora, es cuando nosotros creamos ese ambiente, y el Machine Learning, que es toda la información que nosotros le estamos enseñando a la computadora. Es enseñarle a la computadora cómo manejar esa información, cómo procesarla de acuerdo a los algoritmos que nosotros como seres humanos le ingresamos para que nos dé el resultado. Estos sistemas híbridos, pues, es una forma en la que los sistemas de inteligencia artificial actualmente realizan combinaciones de las múltiples técnicas para realizar el trabajo. Entonces ya es una parte de la inteligencia artificial que trabaja con todas las herramientas que se le brindan por medio de los algoritmos a los sistemas computacionales para poder hacer el trabajo que nosotros requerimos. Los límites de la inteligencia artificial. Esto es bien interesante porque, como les comentaba, la inteligencia artificial no se maneja sola, no es una tecnología que se maneje o que se vaya en un futuro a manejar de manera independiente. La inteligencia artificial trabaja mejor en actividades donde hay patrones, hay reglas y respuestas en un sentido claro y estructuras formales. Es decir, donde trabajen mediante las reglas que nosotros les imponemos a las máquinas. Y la inteligencia artificial no trabaja bien en áreas que tengan conceptos, abstracciones, valores de juicio y sentido común, que eso lo hace precisamente el ser humano. Entonces, más o menos ya tenemos la diferencia entre lo que es y lo que no es la inteligencia artificial con estos conceptos. Ahora vamos a ver la inteligencia artificial y el derecho. ¿Cómo lo podemos aterrizar? ¿Cómo funciona en el derecho la inteligencia artificial? ¿Cómo lo estamos nosotros utilizando? Como les comento, ya el día a día, y muchas veces no nos damos cuenta de estas características. Por un lado, los postulantes, que somos los abogados, ya las utilizamos de manera cotidiana. Por supuesto que los operadores jurídicos, que son los jueces, los legisladores, etcétera, y también los gobernados. Es decir, nosotros las personas que vivimos en el país, los ciudadanos, las empresas o instituciones que también utilizan estas herramientas tecnológicas. Los postulantes, los abogados, ¿cómo utilizamos la inteligencia artificial? Es muy sencillo. Tenemos motores de búsqueda avanzados para poder localizar información, en los cuales podemos encontrar uno que es muy, muy común en el área académica, que es el Vilex, en donde este sistema de consulta de información son bases de datos inmensas, grandísimas, no solamente a nivel local de un solo país,
sino ya son a nivel global, en donde estos motores avanzados de búsqueda nos ayudan a localizar información, al igual, muy semejante a las redes sociales o a las plataformas de búsqueda como Google, a través de la información que nosotros les aportamos, le aportamos a la plataforma, a través de lo que nosotros buscamos, a través del perfil que se va creando de nuestras búsquedas, nos va dando también opciones de qué es lo que necesitamos, qué es lo que nos puede aportar la plataforma, y este es un ejemplo de muy cotidiano. Las instituciones utilizan también motores de búsqueda avanzados, como es la Suprema Corte, a través de su página, que contiene muchísima información, y que utilizan estas herramientas tecnológicas para poder generar una búsqueda más adecuada, con resultados adecuados. Instituciones de todo tipo utilizan estas herramientas. Muy importante también la resolución de controversias en línea, o las Online Dispute Resolutions, las ODRs, que en México están creciendo apenas. Todavía no tenemos esa fuente de desarrollo para poder crear toda esta tecnología. Las ODRs funcionan de la siguiente manera. Son plataformas que sirven a las empresas o sirven a las instituciones para poder generar una resolución de conflictos, pero en línea. Ya no necesitamos ir a juzgados, a tribunales, a resolver una controversia, sino la podemos generar a través de una ODR. En México, la más conocida, la que tiene más tiempo, es la ODR de Profeco, que la conocemos como ConciliaNet, en donde pues nosotros como usuarios de los servicios de compra y venta de productos en México o de contratación de servicios, tenemos esta opción de no llegar a demandar a alguna empresa por el incumplimiento de un contrato o de algún tipo de incumplimiento en la compra-venta de algún producto o servicio, sino a través de ConciliaNet nosotros podemos resolver ese conflicto directamente con la empresa, directamente con el proveedor, de manera amigable. Entonces, ¿esto qué genera? Genera el que las empresas no gasten demasiado tanto tiempo y dinero en resolver estos asuntos en los tribunales, sino lo pueden hacer de manera amigable a través de estas plataformas que están creciendo de manera muy grande a nivel mundial. En el análisis predictivo de las sentencias, esto en México también todavía estamos un poco atrasados, estamos un poco lentos en el desarrollo de estas tecnologías, en donde los mismos jueces, los mismos magistrados, los mismos ministros, en otros países, están utilizando para poder llegar a una, no a sentenciar, no a la etapa de la sentencia en un asunto jurisdiccional, sino a poder agilizar el proceso para llegar a esa etapa de la sentencia. Al final de cuentas, la sentencia es la etapa final de un asunto, pero eso ya conlleva un análisis y una determinación del ser humano, ¿sí? Que eso es que todavía las máquinas no pueden llegar a ese punto, pero sí nos agilizan los procesos mediante el trabajo de poder analizar toda la serie de datos que nosotros les aportamos, y nos pueden ayudar bastante. Y luego, en los contratos, también en los contratos, existen muchas plataformas en las que ya el mismo algoritmo que tiene estas herramientas nos ayudan a crear y a modificar los contratos en tiempo real, aunado a las modificaciones legislativas que hay a las leyes del Código de Comercio, a las legislaciones civiles, nos pueden ayudar muchísimo a crear contratos de manera mucho más amigable. Esto lo podemos ver claramente aquí en México, en donde ya esta serie de tareas ya están plasmadas legislativamente en el Código Civil, en el código de Comercio, en donde ya el legislador plasma, por ejemplo, en el Código Civil Federal, el artículo 1834, ya se contempla el hecho de que en los contratos, además de que sean de manera física, por escrito y con firmas autógrafas, también que se pueda manejar los datos electrónicos para poder generar estos contratos, siempre y cuando, por supuesto, que las partes estén de acuerdo. El contrato y la utilización de medios electrónicos
se pueden perfeccionar sin ningún problema ya con esta base legislativa. En el artículo 93 del Código de Comercio también ya se contempla el hecho de utilizar medios electrónicos y medios alternos para poder crear un contrato, para poder perfeccionar un contrato. Entonces, en ese punto ya vamos avanzando un poco. Los operadores jurídicos. Tenemos opciones, varias formas en las que ya podemos crear o utilizar la inteligencia artificial, en este caso por los operadores jurídicos, que serían los jueces o los magistrados, en donde tenemos sistemas de evaluación de riesgo delictivo. En Estados Unidos es muy común ya la utilización de este programa, se llama COMPAS, y lo podemos ver como uno de los primeros asuntos que se resolvieron con este tipo de tecnología, el asunto del Estado contra Loomis, en donde ya se analizó a la hora de dictar sentencia en este asunto, la evaluación del riesgo delictivo que tenía esta persona para poderlo dejar en libertad o para dejarlo preso. Entonces ya se analizan este tipo de actividades que normalmente las hacemos o se hacen por parte del ser humano, por parte de las personas, ya se puede ayudar con la tecnología en este tipo de herramientas. La predicción de futuros crímenes también, a través de las bases de datos, de este Big Data, de todo el cúmulo de datos que existe en un algoritmo, ya se puede predecir futuros crímenes en tiempo y lugar. Es decir, en ciertas horas, en cierto lugar, puede haber un aumento de delitos en ciertas zonas de una ciudad o en ciertas zonas de un país, dependiendo las características que tiene esta base de datos. Este algoritmo puede predecir si por la noche es cuando en ciertas partes de una ciudad va a crecer la delincuencia, cómo va creciendo año con año, y se pueden tomar medidas antes de que suceda esto. El software de reconocimiento facial, esto es también súper interesante porque ya se está llevando a cabo por parte de países, pues sobre todo de países del primer mundo, en donde, por ejemplo, la policía de Detroit tiene más de 10 años utilizando este tipo de tecnología para poder tener mayor ayuda a la policía en el reconocimiento facial de los delincuentes. ¿Qué pasa con muchos países también de Asia, en donde se utiliza esta tecnología? Imagínense ustedes la cantidad de órdenes de aprehensión que están sin cumplimentar. Entonces, estos software, a través de las cámaras que hay en las calles, ya están cargadas con esta tecnología para poder reconocer facialmente a las personas que andan en los parques, que andan en la calle, y poder reconocer quiénes son las personas que posiblemente tengan una orden de aprehensión pendiente, y se puede ayudar muchísimo a las organizaciones policiales. Y por último, como un ejemplo aterrizado al derecho, tenemos esta herramienta que se llama Identicate. Entonces, esta herramienta es una herramienta para prevenir el plagio de obras literarias, ¿no? Obras académicas, en donde, si bien es cierto, no protegen el plagio al 100%, no detectan el plagio al 100%, pero sí una similitud entre los documentos que se están cargando en esta base de datos para poder saber si este documento, este trabajo, a través de ciertas palabras, de ciertos datos muy específicos, ya hay uno muy similar. Entonces, trabaja con similitudes, pero al 100% no detecta el plagio, pero sí ayuda muchísimo para poder detectar este tipo de actividades sobre todo en las operaciones académicas de ciertos países. Esta herramienta la utilizan ya varios países y ha sido bastante útil, aunque todavía falta el poder desarrollar más a fondo este tipo de herramientas. Nosotros los gobernados, pues nosotros lo tenemos también a la mano todo el tiempo, a través de los chatbots de información legal. En este caso, en México, también, por desgracia, estamos todavía un poco atrasados en este tipo de herramientas. Nosotros tenemos en México
un chatbox que es muy, muy, muy interesante. Sería interesante que también ustedes lo checaran entrando a la página de Facebook de Fractal Abogados. Esta página tiene una herramienta a través de Messenger que se llama Max. Max es un chatbot, es un robot, es un algoritmo que te ayuda, es un abogado que te ayuda a darte una asesoría legal. Y creo que en la actualidad todavía están desarrollando más materias. Ahorita comenzaron, ya tienen algunos años, y comenzaron con la materia laboral. Entonces, este robot a través de Messenger nos puede dar una asesoría legal en esta materia. Y esto pues, nos ayuda muchísimo también para poder agilizar los procesos legales, en donde cada vez es más común el atender a estas herramientas y no directamente ir con los abogados. ¿Esto qué quiere decir? No quiere decir que los abogados tradicionales estemos en proceso de extinción. Más bien es una gran oportunidad para que nosotros los abogados podamos interactuar de manera más directa con la tecnología y, ¿por qué no también? Que nosotros desarrollemos la tecnología. El despacho, cada uno de los despachos de todos los abogados, podemos automatizar esa información, esas herramientas, prácticamente automatizar nuestro despacho, no para extinguirnos como abogados, sino para mejorar los servicios legales. En la investigación, por supuesto que también nosotros la utilizamos. En esta misma página que les comentaba de Vilex, ya tiene también un algoritmo que se llama Vincent, en el cual este algoritmo es bien interesante. Yo espero que algún día lo puedan utilizar, porque es muy interesante, nos puede ayudar a perfeccionar nuestros trabajos de investigación, en donde en este algoritmo de Vincent podemos ingresar nosotros, subir un documento que estemos realizando, parte de nuestra tesis, parte de algún trabajo de investigación, y esta herramienta nos ayuda a poder crear citas, a poder generar un documento de investigación perfectamente bien armado. No quiere decir que haga el trabajo por nosotros, pero sí nos ayuda dándonos sugerencias de cómo podemos perfeccionar nuestros trabajos de investigación. Y también, pues, en los aspectos comerciales de las empresas, como ya lo vimos ahorita, estos grandes ejemplos de Amazon, de Google, de Netflix, pues los vemos en el día a día. Entonces, como veremos, nuestra vida cotidiana está alrededor de estas herramientas de inteligencia artificial. Quizá no lo veíamos desde ese punto de vista, pero convivimos con estas tecnologías. Este es el ejemplo que les decía del chatbot de Fractal Abogados. Él es Max, y Max nos puede ayudar con asesorías legales en el área en el área laboral. Ya se están generando, se están desarrollando mejorando ese algoritmo para poder dar asesorías en otras materias, pero esto es el gran comienzo, ¿no? Eso es un gran comienzo para los desarrolladores mexicanos, ya que en México sí estamos muy, muy atrasados en estas tecnologías. Este es Vincent, como les comentaba, nosotros podemos agregar ahí, nosotros subir nuestro documento y Vincent nos puede ayudar a crear o a perfeccionar nuestros trabajos de investigación. Vamos a ver unos datos estadísticos sobre en qué lugar estamos nosotros. Aquí este estudio nos dice que son los países que ya cuentan con una estrategia nacional de inteligencia artificial. Si nosotros nos podemos saber cada uno de estos países y el tiempo que llevan ya toda esta estructura normativa y práctica de la inteligencia artificial, nos daremos cuenta pues que México no aparece todavía. De hecho, de los países que aparecen aquí, latinoamericanos, solo aparece Colombia, que a partir de 2019 ya aparece como un país que se encuentra dentro de esta estrategia nacional, que cuenta con una estrategia nacional de inteligencia artificial. ¿Y cuál es el gran problema? ¿Por qué no llegamos a ser una potencia o al menos estar dentro de estos estándares de tecnología? Básicamente porque la tecnología no es barata. Para la tecnología hay que invertir en el desarrollo, hay que invertir en el factor humano,
y desgraciadamente no todos los países están creyendo todavía en estas tecnologías. En abril de 2019 se reforma la Constitución aquí en México, se reforma el artículo tercero, fracción quinta, donde nos dice que toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo a la ciencia y a la innovación tecnológica. El Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica y garantizará el acceso abierto a la información que derive de ella, para lo cual deberán proveer recursos y estímulos suficientes conforme a las bases de coordinación, vinculación y participación que establezcan las leyes en la materia. Además, atentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. El artículo 73, fracción 29, también nos dice que habla de lo mismo, y el transitorio nos dice que el Congreso deberá expedir la Ley General de Ciencia y Tecnología e Innovación en este año 2020, cosa que por supuesto pues, no sucedió por, desgraciadamente, cuestiones políticas, cuestiones sanitarias, quedó pendiente y sigue sin poderse promulgar esta nueva ley de ciencia y tecnología que contenga ya estos parámetros de apertura tecnológica como derecho de los mexicanos. Sobre los principios de inteligencia artificial de la OCDE, también en mayo de 2019, nos decía que la inteligencia artificial debe de estar al servicio de las personas y del planeta, impulsando un crecimiento inclusivo, el desarrollo sostenible y el bienestar. Los sistemas de inteligencia artificial deben diseñarse de manera que respeten el Estado de Derecho, los derechos humanos, los valores democráticos y la diversidad, e incorporar salvaguardias adecuadas. Por ejemplo, permitiendo la intervención humana cuando sea necesario, que siempre, en la mayoría de los casos, será necesaria la intervención humana, con miras a garantizar una sociedad justa y equitativa. Los sistemas de inteligencia artificial deben estar presididos de la transparencia y la divulgación correspondiente, a fin de garantizar que las personas sepan cuándo están interactuando con ellas y puedan oponerse a los resultados de esa interacción. Que esto, desgraciadamente, pues no sucede. Y no sucede por diversas circunstancias. Vamos a lo más básico. No solamente tenemos que echarle la culpa al Estado que no ha generado las normas legislativas pertinentes, que no ha aportado los recursos necesarios, y específicamente en este punto, en donde habla de la transparencia y la divulgación, mucho tenemos que ver nosotros los usuarios de estas tecnologías. Y esto se los digo mucho a los, lo comento, lo he comentado mucho a nosotros, porque desgraciadamente no estamos acostumbrados nosotros a leer las reglas. Nosotros nos quejamos de repente. Y esto sucedió. El ejemplo más significativo es lo que está sucediendo ahorita en el Congreso, la futura aprobación de la Ley Olimpia, en donde ya se va a plasmar a nivel nacional el hecho de los delitos de divulgación de imágenes y videos a través de aparatos o de medios tecnológicos sin la aprobación de las personas que aparecen en ellos. ¿Y esto por qué entra en este punto número 3? Nosotros, cuando nosotros, un ejemplo, cuando nosotros creamos una red social, abrimos una cuenta de red social, jamás, o quizá por ahí algunas personas lo harán, pero la mayoría no lo hacemos, es leer los términos y condiciones de esa red social. Les recuerdo que si es gratis, el producto somos nosotros. Entonces, ¿quién ha leído los términos y condiciones para poder utilizar una red social? Nos piden un nombre, nos piden un correo electrónico y ya tienes tu Facebook, ya tienes tu Twitter, ya tienes Instagram. Perfecto. ¿Quién ha leído esos términos y condiciones para saber qué hacen con nuestra información? Saber que si nosotros subimos una fotografía, subimos datos, esos datos a la hora de que se suben a la red, ya no tenemos control sobre ellos. Facebook tiene el derecho para poder utilizarlos, divulgarlos, y nosotros no leemos eso. Entonces nosotros estamos siendo partícipes de la desinformación, estamos siendo partícipes de la falta de transparencia, y nosotros, ¿con qué herramientas podemos pedir que se opongan a los resultados de esta interacción?
cuando nosotros no conocemos ni siquiera las reglas de lo que firmamos, ¿sí? Porque al final de cuentas, el hecho de crear una red social y nosotros darle like en acepto términos y condiciones, estamos perfeccionando un contrato de adhesión en donde las reglas las está poniendo la red social y nosotros, sin que nadie nos obligue, estamos aceptando esos términos y condiciones y de alguna manera estamos firmando ese contrato de adhesión. Nos estamos adhiriendo a las reglas que está poniendo la red social porque es gratuita, porque tiene muchos beneficios, porque es divertido, pero no vemos las implicaciones que eso conlleva. Y el punto 4 nos dice que los sistemas de inteligencia artificial han de funcionar con robustez de manera fiable y segura durante toda la vida útil. Y los potenciales riesgos deberán evaluarse y gestionarse en todo momento. Aquí volvemos al punto del control humano, ¿sí? Si existen riesgos, los tendrá que evaluar el ser humano, no la máquina. Y se tiene que garantizar en todo momento que exista esa seguridad de poder utilizar estas tecnologías para el beneficio del ser humano. Algunas recomendaciones que hace la OCDE es facilitar la inversión pública y privada en investigación y desarrollo que estimule la innovación de la inteligencia artificial. Esto, pues, volvemos también al gran problema que tenemos en México. No existe presupuesto para el desarrollo, la investigación en esta área, ¿no? Fomentar ecosistemas de inteligencia artificial accesibles con tecnologías, infraestructuras digitales y mecanismos para el intercambio de datos y conocimiento. Esto, pues, parece que sí, sí lo estamos haciendo, pero no desde el punto de vista local de México, sino esto son herramientas globales que, en muchos de los casos, en México lo que estamos haciendo es adquirir tecnología vieja de otros países, porque la tecnología actual es bastante, bastante cara. Desarrollar un entorno de políticas que hayan el cambio para el despliegue de un sistema de inteligencia artificial fiable. Esto, pues, aplica para los países que sí tienen este desarrollo e investigación. Capacitar a las personas con competencias de inteligencia artificial y apoyar a los trabajadores con miras a asegurar una transición equitativa y cooperar con la puesta en común de la información entre países y sectores, desarrollar estándares y asegurar una administración responsable de la inteligencia artificial. En el año 2020, precisamente hace unos meses, en junio, hubo un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde México se suma a la declaración conjunta de los miembros fundadores de la Alianza Global sobre la Inteligencia Artificial, sobre estos ejes temáticos: el uso responsable de la inteligencia artificial, la gobernanza de datos, el futuro del trabajo y la innovación y distribución. Pero, pues, regresamos al problema de raíz. Si no hay recursos para este desarrollo e investigación, seguiremos trabajando con base en las tecnologías que vienen de otros países y, por supuesto, allanándonos a sus reglas. ¿Sí? En este mismo sentido, pues podemos ver que hay ejemplos bastante claros y muy recientes de cómo se manejan los datos a nivel global en México. Lo podemos ver en grandes precedentes, la elección del presidente de Estados Unidos, de Obama, en donde por primera vez se ocupó, por primera vez se utilizó la inteligencia artificial aplicada a las elecciones. En el Reino Unido, también con esta problemática que hubo hace algunos años, en donde existió este referéndum para saber si el Reino Unido salía de la Unión Europea o no, también fue un escándalo de dimensiones globales el hecho de que una empresa, que ustedes a lo mejor habrán escuchado, Cambridge Analytica, en ese momento compra o renta todo el cúmulo de datos, que es este gran Big Data de Facebook, para poder utilizar esa información con fines específicos. En este caso, en el ejemplo que les comentaba de la elección de Barack Obama y posteriormente en el Brexit, se llevó a cabo estos ejercicios de poder manipular la información que existía en Facebook, que es ese gran
cúmulo de millones y millones de datos de millones y millones de usuarios para poder inferir en las elecciones de cada uno de los ciudadanos. Es decir, había grupos de ciudadanos que tenían muy clara su voto. Entonces, la tarea era desincentivarlos, decirles, no, ¿saben qué? Pues miren, estas son las ventajas, pero también tenemos desventajas. Voten en contra. Y eso repercutió directamente. Había grupos que estaban indecisos, grandes grupos de ciudadanos que estaban indecisos, en donde también a través de toda esta Big Data, se les psicológicamente, a través de las redes sociales, se les empezó a manipular para que votaran o no votaran. Entonces, ese fue un gran, gran escándalo que a final de cuentas llevó a la bancarrota a Cambridge Analytica y, por desgracia, pues es un precedente negativo del uso de la inteligencia artificial. Pero, pues a raíz de esto, se mejoraron los estándares de seguridad, los estándares de utilización de estas tecnologías para poderlas llevar a mejor puerto, ¿no? A tener resultados benéficos, resultados más benéficos para la humanidad, no solamente el tener inteligencia artificial y utilizarla de manera incorrecta, sino para poder tener resultados positivos. Y para que se den ustedes cuenta de la cantidad de lo que vale la información, de lo que valen los datos en la actualidad, podemos ver esta página en donde nos muestra el valor del mercado de la industria del Big Data a nivel mundial entre 2011 y 2018. Este Big Data, recordemos, es todo el cúmulo de datos a nivel global que se utiliza para un fin específico. Y aquí podemos ver el incremento que ha habido en miles de millones de dólares a partir de 2011, en donde eran 7.6 mil millones de dólares de ganancias anuales y en el año 2018 ya tenemos 42 mil millones de dólares de ganancias anuales por el manejo en el mercado de la industria del Big Data. Esto nos da una idea de que en la actualidad, en el año 2020, el manejo de datos para fines comerciales es el negocio más fructífero que hay en el planeta. Ya desbancando a la industria petrolera, el manejo de los datos es un tema sumamente importante y eso nos deja también ver qué importantes son el manejo de los datos correctos por parte de cada uno de nosotros. No solamente voltear a ver a las grandes industrias, sino ver de manera particular cómo estamos manejando nuestros datos. Y esto, pues, a final de cuentas, también en el área del manejo de datos personales, tenemos que tener mucho cuidado por el hecho de la información que subimos a Internet, básicamente a nuestras redes sociales, en donde muchos de nosotros publicamos qué desayunamos, qué comemos, qué cenamos, a dónde viajamos, que ya nos compramos un auto nuevo, que nos vamos de vacaciones, etcétera, etcétera. Y eso pues puede tener como resultado la generación de diversos delitos, ¿no? De fraudes, de secuestros, de trata, etcétera. Entonces, este es un panorama general de cómo estamos en este momento y de qué es la inteligencia artificial. Entonces, espero que hayamos quedado con un poco más de ideas claras de qué es la inteligencia artificial y cómo está interactuando con nosotros el día a día. Entonces, por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta, con todo gusto, estoy a sus órdenes. Yo creo que nadie se anima. Creo que no. Adelante. Hola amigo, oye, qué gusto me da verte y escucharte. La verdad, yo esperaba tu ponencia porque hace días atrás justamente volví a ver la película de Código Enigma, justamente esta que nos habla de la vida de Alan Turing y se me hace súper interesante cómo inicia todo esto. Y relacionado a ello, pues obviamente
Tuve la oportunidad de leer ya hace tiempo por ahí un artículo de Daniel Bouclier, una abogada y ensayista francesa, que justamente nos hablaba sobre los temas de inteligencia artificial con relación a la parte de la cuestión del derecho, ¿no? Quizás cuando nos hablan de la inteligencia artificial nos podemos encontrar con un mundo gobernado por Terminator y la era de Ultrón, algo parecido de que las máquinas nos van a dominar. Y nos llega a dar miedo, pero finalmente es inteligencia creada y controlada por el ser humano. Yo creo que parte de los retos sería, no sé, integrar la cuestión de la perspectiva de género, derechos humanos, a esta cuestión de una máquina. Y hace no mucho, yo creo que veía que nos decían, no, pues es que finalmente los abogados van a ser obsoletos, ¿no? Va a haber máquinas que te van a poder divorciar y que con un clic, ¿sabes qué? Se van a dividir y ya está, ¿no? No hay más que entres, generes tu cuenta y ya. Pero esta abogada, Daniele, nos planteaba que la inteligencia artificial no era para obviamente que los abogados fuéramos desechados, sino era para ayudar a los abogados. ¿En qué sentido? En que organizar datos, analizar, quizás algo era como entender y procesar el lenguaje jurídico, pero creo que hoy en día tenemos más retos, porque en 2017 apenas el Parlamento Europeo estaba legislando sobre esta jurisprudencia de la inteligencia artificial. Como tal, no hay algo que la regule. Y nos encontramos ante dos vertientes: hacer uso de ella en la aplicación del derecho, cómo nos va a optimizar tiempos, resultados, pero también legislar a la par esta inteligencia artificial. Dentro de esto y de este sentido, mi pregunta sería: ¿cómo consideras que sería el futuro para el derecho? Ya hemos visto que al menos aquí en México estamos muy atrasados en estas cuestiones. Apenas está el JUS, el CISCLI, y para muchos abogados un poquito más grandes de edad, es complicado el uso de estos medios digitales y el uso del manejo de jurisprudencias. Si para mí, que no tengo tanta edad, a veces se me complica o no sé cómo buscarle en el CISCLI o ya le piqué otra cosa y ya no sé qué encontré, ¿cuál crees que sería el principal reto para las nuevas generaciones de abogados dentro de la inteligencia artificial en México? Gracias, Almita. Pues fíjate, inicialmente yo creo que uno de de las obligaciones que tenemos todos los abogados y necesidades es la actualización. No podemos quedarnos atrasados ni de manera legislativa con nuestros códigos de hace 10 años, ni mucho menos con las tareas cotidianas de un abogado. Utilizar únicamente la computadora para hacer nuestras demandas o para hacer nuestros escritos. Sino de estar actualizados en todos los temas. Y ahorita, a partir de 2011, con esta reforma constitucional en derechos humanos, debemos de estar utilizando todas las herramientas, pero apegadas a estos derechos humanos. Entonces, ya hablando de la inteligencia artificial, yo creo que una de de los retos que tenemos, retos y oportunidades, no lo veamos como como un retroceso para el abogado que ya es mayor y que ya no le entienda la tecnología. Más bien, veámoslo como una oportunidad. Y un reto, el hecho de poder actualizarnos en en estas herramientas. El despacho tradicional no va a desaparecer siempre y cuando lo automaticemos. Y no significa tener una secretaria robot, no, sino se trata de utilizar estas herramientas en favor de nuestra actividad. Si nosotros no lo hacemos, lo que va a pasar es que nos vamos a ir quedando atrasados porque también tenemos que tener en cuenta que en el área jurisdiccional ya se están actualizando, aquí en el Poder Judicial del Estado se está actualizando todos estos sistemas. Entonces, si nosotros no tenemos una firma electrónica, si nosotros no tenemos un expediente electrónico, vamos a tener que seguir yendo de manera presencial todos los días a juzgados, a checar nuestros expedientes, y poco a poco eso nos va a rebasar. Entonces, uno de los grandes retos y oportunidades que tenemos es decir, bueno, ahorita en México está creciendo la tecnología, que en otros países ya nos rebasó desde hace mucho, es verdad, pero en México está creciendo. Entonces, tenemos la oportunidad de crecer a la par, de decir, oye, ahorita que en esta cuestión de la pandemia se desató cañón el hecho de tener capacitaciones gratuitas en Internet a todas horas y de todas las instituciones.
Entonces, aprovechar esas capacitaciones y estar al día. Hay muchísimas plataformas en donde te dan cursos, diplomados, talleres de forma gratuita y esa es la oportunidad que debemos de tener. No se puede salir de manera cotidiana a un curso, un taller a la Casa de la Cultura Jurídica, a la universidad. Perfecto, en Internet podemos tener esa oportunidad. Si nosotros no nos capacitamos en el área muy, muy, muy particular del despacho, pues sí nos vamos a ir quedando atrás. Y otra gran oportunidad que tienen, sobre todo ustedes, los chavos, es de que tienen toda la tecnología en sus manos. Ustedes, los chavos, tienen la oportunidad de poder ser esos desarrolladores de la tecnología, no solamente de utilizarla, sino también de poder crear tecnología, desarrollar. Hay también varias plataformas en Internet que dan cursos gratuitos de desarrollo de tecnología, ¿sí? El hecho de que digas, ay, es que, híjole, veo inalcanzable el hecho de poder yo crear una aplicación para el teléfono. Eso yo creo que ya también debemos de quitarnos esa telaraña de está fuera de mi alcance. Yo no soy ingeniero en informática. Entonces yo no lo puedo hacer. Ahorita el abogado que no es desarrollador es el abogado que año con año va un paso para atrás, se va quedando para atrás. Entonces, veámoslo desde ese punto de vista. No solamente es utilizar la tecnología, sino también el innovar, tratar de decir, bueno, yo tengo un problema, yo veo que en juzgados tienen este problema. Bueno, pues vamos a trabajar en tratar de desarrollar una aplicación que nos ayude a solucionar ese problema, que me ayude a solucionar un problema personal como estudiante, como abogado, como profesional. El hecho de desarrollar, esa es una gran oportunidad que tenemos y si la aplicamos al derecho, hay un campo grandísimo en el derecho también para poder hacer desarrollo de aplicaciones. Y les digo, los chavos como ustedes tienen todas las herramientas para poder hacerlo. A lo mejor los abogados ya más grandes, pues tenemos un poquito más de complejidad porque pues ya tenemos otro tipo de actividades, ya no se nos da tan sencillo el estar actualizados en cada paso que da la tecnología, pero ustedes sí. Entonces, eso que ya tenemos que quitarnos ese estigma de que si yo no soy profesional en la tecnología, yo no puedo hacerlo. Todos lo podemos hacer, la cuestión es querer hacerlo. Yo veía una entrevista hace poquito con un cineasta mexicano, no sé si la vieron, anduvo circulando en internet, en donde él decía, daba una retrospectiva de cómo él logró ser un cineasta reconocido a nivel mundial. Y él decía que desde que era pequeño, él se puso esa meta de yo quiero hacer películas, porque él decía que él veía películas en el cine y decía yo quiero hacer esto. Y pues además de la complejidad económica de su entorno, pues era muy pobre, no tenía. Él creció con la idea de que lo iba a hacer. Y él daba un mensaje a los jóvenes y decía, no solamente en el área del cine, sino en cualquier área del conocimiento, los chavos tienen todas las herramientas, no tienen pretexto para decir, yo no puedo hacerlo. La cuestión es, pónganse primero una meta y luchen por lograr esa meta. Si ahorita ustedes se ponen una meta de decir, bueno, yo quiero ser también un desarrollador, yo quiero aportar algo a mi entorno, por supuesto que lo pueden hacer. Y en el derecho te digo, hay una gran cantidad de oportunidades en donde ustedes pueden mejorar. Y ese es el reto, ese es el reto que se tiene no solo los abogados, sino ustedes, los estudiantes, al día de hoy. Muchas gracias, amigo. De nada. Hola, buenas tardes. Hola, Luisa, ¿cómo estás? A tus órdenes. Bien, bien, aquí para felicitarlo, maestro José Antonio. Le habla aquí la licenciada Daniela Hernández del Departamento de Vinculación Académica de la Universidad de Londres. Y pues muy contenta de que nos esté acompañando aquí en otro miércoles de conferencia. Muy importante el tema que abordó, inteligencia artificial, y tal como lo comentó aquí Almita, sí hay que a lo mejor ver esa parte también como de legislar algo que regule esto de la inteligencia artificial y muy importante pues irnos actualizando como abogados y bueno, futuros profesionistas que están aquí igual de escuchas. Pues irnos actualizando en estas cuestiones, ¿no? Porque ya es algo que ya está
y seguir viendo la parte de poder legislar y regular toda esta parte de la inteligencia artificial. Entonces, a mí no me queda más que agradecer a nombre de la Universidad de Londres, a título personal, por su participación. Como siempre, muy buena participación y excelente ponencia, como todas las que usted siempre ha dado. Un gusto siempre escucharlo. Básicamente, mi comentario es de felicitación y esa pequeña aportación de sí, la importancia de regular el funcionamiento y también de recalcar que hay que actualizarnos y adaptarnos y seguir adelante. Y pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Luisa. Creo que ya no hay preguntas. Anímense, todavía tenemos un poquito de tiempo para conversar. Tienes Yo muchas solamente... felicitaciones, pero a Adrián Cajica creo que te va a hacer una muy buena pregunta. Ay, gracias, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos? Mire, no es tanto una pregunta, más bien es una postura a lo que comentó hace un rato, de que obviamente en algún punto las aplicaciones empiezan a rebasar pues quizá las necesidades de las personas, porque ellos piensan que quizá un algoritmo les pueda dar formatos o machotes para meter o generar acuerdos o demandas, por decirlo de alguna manera, o trámites. Actualmente ya hay varias aplicaciones que te apoyan para trámites de impuestos, bla, 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 bla. Bueno, obviamente eso, capitalizándolo, se puede también convertir en un buen negocio. Lo que estaba usted comentando, ¿no? Que los jóvenes tienen la oportunidad de que a través del desarrollo de aplicaciones monetizar y buscar, ¿por qué no?, una opción más de ingreso, tanto como profesionistas como pues posibles empresarios, se podría decir así. Las aplicaciones actualmente se pueden ver como microempresas. Entonces, simplemente, ¿qué postura tiene usted en respecto a qué tanto o qué tan bien remunerado podría ser en un futuro para un abogado, no sé, enfocarse quizá a lo que en un futuro puedan llamar el derecho digital como una materia? Claro, ese es el futuro de los abogados. Si nosotros, les digo, no nos actualizamos tecnológicamente, estamos quedando cada día un paso atrás. Algo como que acabas de comentar es bien importante. Los chavos, sobre todo adolescentes y ya no tan adolescentes, ahorita están enfocados o se están enfocando en querer ser youtubers o querer ser el mayor TikToker del mundo. No, hombre, ahorita invierten mucho tiempo en ese tipo de tecnología. No está mal, o sea, pero el hecho de que puedas ganar dinero con visualizaciones en YouTube es una posibilidad, pero ¿qué tan remota puede ser esa posibilidad? Entonces, si nosotros nos enfocamos al derecho, tratar de utilizar esas aplicaciones, esas herramientas, para poder ser mejores abogados, pero abogados digitales. La intención aquí no es ser un abogado más, sino sobresalir. Y por supuesto que sí hay un campo grandísimo de aplicación tecnológica para los abogados, pero vuelvo al problema de inicio. Si nosotros no nos ponemos una meta, vamos a seguir trabajando con la tecnología con la que nos brinda el país, sin desarrolladores, con tecnología obsoleta en otros países, y con eso trabajamos. No está mal, pero qué mejor que nosotros podamos crear esa tecnología también. Les digo, no necesariamente tenemos que pensar que es tecnología que podemos exportar, y como es complicado, pues ya no lo hacemos. Pongan la visión en su día a día. ¿Cuál es la problemática que tienen en su entorno? Y a partir de ahí pueden ustedes crear, desarrollar tecnología. Claro, sí, estoy completamente de acuerdo. Muchas gracias. No, de nada, Adrián, al contrario. Hola, maestro, buenas noches. La licenciada Hola. Laura Huerta, lo felicito. Hola, maestra. Gracias. ¿Qué tal? Lo felicito por tan importante ponencia.
Obviamente, pues es el tema del futuro, como usted lo bien lo comenta. Y pues tengo una pregunta, maestro. Por ejemplo, hay muchas empresas que incluso venden información, como por ejemplo la información que uno emite ante el INE y después alguien la tiene, incluso empieza a hacer llamadas telefónicas, porque tiene ese tipo de información. ¿Ya existe una ley como tal, maestro, para legislar esto o se tendría que trabajar en una iniciativa de ley? Gracias. Gracias, maestra. Aún todavía no existe un marco normativo de protección de datos personales a ese nivel. Existen normatividad que protegen la información que generan las instituciones, sí, de cómo se va a recabar esa información, cómo se va a proteger esa información y darle la información al usuario de qué estamos haciendo con sus datos personales. Pero el hecho de que haya un marco normativo que pueda proteger la información a nivel más grande, todavía no lo existe. En algunas legislaciones estatales hay por ahí algunos esbozos de esta protección. A nivel federal también hay muy poquita información, pero sí tiene usted toda la razón. Necesitamos una normatividad específica para proteger estos datos. Como bien lo dice, hace algunos años, por ahí surgió un escándalo que también duró poco, pero fue también la venta de la base de datos del INE, incluso hasta en Tepito estaban vendiéndola, y decías, bueno, ¿para qué les sirve, no? O la base de datos del RENAVE hace algunos años, que decías, híjole, ¿y para qué utilizarán esa información? Pues quién sabe, ¿no? Y se hizo un escándalo que duró poco tiempo y se difuminó. Poco a poco nos damos cuenta, ¿para qué sirven esos datos? ¿Para qué sirve el tener nuestras direcciones, nuestros teléfonos, nuestros correos electrónicos? Cuando nos damos cuenta que de repente nos llega información de mueblerías, de que nos ofrecen servicios, que nos ofrecen tarjetas de crédito, y dices, bueno, ¿y de dónde consiguieron mis datos, no? Esa es una posibilidad, y la otra es el mal uso que nosotros hacemos al aportar nuestros datos personales. Cuando en plataformas de internet nos piden, a ver, sí, tienes acceso, pero danos tu correo electrónico. Ah, perfecto, ya tienes acceso a alguna plataforma. Pues nosotros no sabemos cuál es el fin de esos datos que nos están recabando. Entonces, por eso es lo importante, es empezar no solamente desde el marco normativo, sino desde la protección que nosotros en lo particular tenemos de nuestros datos personales. A partir de ahí, nosotros podemos también protegernos de manera personal, y por supuesto que es necesaria ese marco normativo. Muchas gracias, maestro. Excelente ponencia. Saludos. Gracias, maestra. Gracias. Un abrazo. Amigo, una duda. Ahorita que comentaste eso, se me hizo bien interesante porque la cuestión de que entramos a una plataforma y nos pide correo electrónico, fecha de cumpleaños, para ver si somos mayores de edad o esa cuestión. Pero no solamente es el robo de datos así, sino que algo que me comentaban, vaya, algunos compañeros ingenieros hace poco, es que pueden extraer tus datos de las páginas a las que tú les das like en Facebook. Entonces, estamos de que ya ni siquiera es que me la pidan, ¿no? Es que al clic, al solamente darle un like a una página, pueden hacer una extracción de muchas cosas privadas de nosotros, fechas de cumpleaños, parentescos. Entonces, ¿cómo te cuidas si no hay una legislación? ¿Cómo prevés toda esa cuestión, no? O sea, creo que no sé si no estamos preparados para una era digital tan potente como esta. Sobre todo, no sé, siento que la juventud, yo siento que como jóvenes, aún así toda esta cuestión digital nos empieza a rebasar. Entonces, hay que prepararnos. O sea, creo que no queda de otra más que prepararnos. Sí, por supuesto. Y no sé si les ha sucedido, a mí me ha pasado en algunas ocasiones que le doy like a una página y me aparece de repente una ventana de Google que me dice, tal página quiere tener acceso a tu cuenta de Google, ¿no? Quiere tener acceso a tus contactos. ¿Por qué? Pues porque para poder tener acceso necesitas darle que sí. Pero es donde nosotros tenemos esa falta de cultura tecnológica por el hecho de no leer esos términos y condiciones. O sea, es decir, ay, con la emoción de que quiero ingresar a esa página, no leemos esos términos y condiciones, ese contrato electrónico que tenemos a la vista, y nosotros, sí, hombre, éntrale, adelante, ¿no? Sí, doy acceso. Y ya
se nos olvidó al día siguiente que dimos acceso, no supimos para qué, pero como bien dices, o sea, incluso ustedes los chavos están siendo rebasados, pero es por la falta de una cultura tecnológica, y de una cultura tecnológica tan básica como es una red social. Y pongámonos a ver este problema que lo hemos visto en el salón, lo hemos analizado, en donde vemos que los niños, desde que están bebés, ¿qué es lo que hacemos cuando el niño está llorando, cuando se está dando lata? Dale el teléfono. Y desde ahí los niños empiezan a utilizar un aparato para el cual no están preparados. Ellos solitos van aprendiendo y al rato ya ellos nos dan la vuelta, ya no sabemos nosotros ni cómo entraron ni qué hicieron, pero desde niños, mucho de las responsabilidades de nosotros los padres, el hecho de no tener esa supervisión y de esa falta de cultura tecnológica que tenemos, ¿no? A todos les damos like, cualquier persona que nos manda una solicitud de amistad, sí, hombre, una más, quiero tener muchos amigos, pero pues no vemos la repercusión que eso conlleva. El hecho del manejo de los datos, que, insisto, muchas veces a lo mejor es inofensivo. Dices, bueno, pues, total, hombre, tienen mi correo y si me mandan un correo ofreciéndome un plan de teléfono, pues no le hago caso y ya. Pero todo eso es información que va enriqueciendo ese gran Big Data y como les digo, tómenlo en cuenta, analícenlo. Si es gratis, ustedes son el producto. Sí, ustedes no son los usuarios. No somos los usuarios, somos un producto. Y como lo estamos viendo ahorita, estamos utilizando una plataforma gratuita para tener esta videoconferencia con fines positivos, por supuesto. Pero a final de cuentas, todos los que estamos aquí adentro tenemos una cuenta de Gmail. Tenemos una cuenta de correo que creamos y nosotros aportamos nuestros datos. ¿Con qué fin se está utilizando? Tampoco lo sabemos. No leímos un aviso de privacidad ni unos términos y condiciones. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a eso. Y eso, desgraciadamente, no lo hacemos ni siquiera en un ámbito de compra física. Compramos una televisión y ¿quién lee el manual del usuario? No, hombre, conéctala y ahorita vemos cómo funciona. Compramos una lavadora y lo mismo, no, hombre, ahorita conéctala aquí, conéctala allá. Y se acabó. No leemos, no estamos acostumbrados a leer esos documentos tan importantes. Y en la era tecnológica es sumamente importante el hecho de que estemos enterados. ¿Qué estamos haciendo en una red social? ¿Qué estamos haciendo en una plataforma tecnológica? ¿Cómo van a utilizar nuestros datos? Desgraciadamente sí, es falta de cultura, nada más. Bien, licenciado José Antonio Velázquez, muchas gracias por la exposición. Como siempre, este tema da para muchísimas sesiones más. Ya sabes que siempre vamos a estar agradecidos con el apoyo personal e institucional que das a la universidad. Ya escuchamos aquí, hay algunos alumnos, hay profesores, hay directores de carrera, siempre muy atentos a tus aportaciones. Gracias, como siempre, por estar atento a las peticiones de la universidad, por sumarte al ciclo de conferencias. Y a ustedes, agradecerles también la paciencia, la atención que siempre ponen a estas conferencias. Recordarles que el próximo miércoles continuamos con la segunda conferencia del ciclo de noviembre. Pedirles a todos que se cuiden mucho, que hayan tomado nota de todo lo que aquí mi tocayo José Antonio está aportando. Muchas gracias, estimado profesor. Te mandamos un abrazo, nuestra gratitud y sobre todo que sepas que esta es tu casa y que siempre lo será, tuya y de todos ustedes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, director. Muchísimas gracias, tocayo. Cuídense mucho. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Excelente ponencia, licenciado. Un saludo. Bueno, muchas gracias, licenciada. Muchas gracias. Adiós, amigo. Saludos. Muchísimas gracias. Gracias, amigo. Nos vemos. Bueno, que estés bien. ¿Estás, Antonio, o no? Sí. Saludos, amigo. Gracias, maestro. Hasta luego. Hasta luego, maestra. Un abrazo. Igualmente, gracias. Cuídate mucho, amigo Jorge.
Muchas gracias, Daniel. Saludos. Que tenga buenas noches, profe. Hasta luego, José. Amigo, muchas gracias. Estuvo muy interesante tu exposición. Muchas gracias, amigo. Te mando un abrazote. Amén. Abrazo, mi George. Eso es todo. Igual, estás muy bien.